Asesinado un hombre en un callejón en el corregimiento de Nariño. Era vendedor de cilantro. Alerta roja por incendios forestales en 25 municipios. Gobernadora ofrece recompensa a quienes denuncien a responsables. Expresidente Álvaro Uribe Vélez cerró su recorrido por el Valle en Buga. Senador John Jaro Suárez lideró encuentro con candidatos del Centro Democrático en el centro del Valle con Uribe. Candidata a la alcaldía de Buga, Melissa Ordinola, dijo que está lista para gobernar la ciudad señora. En deportes, la tulueña Margarita Granja con los guantes puestos por el oro en torneo nacional en 60 kilogramos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues una triste noticia alteró la calma en la tarde de este jueves en Tuluá. Un hombre que laboraba en una empresa de telecomunicaciones de la ciudad perdió la vida al caer de un tercer piso. Las autoridades investigan los hechos. John Jair Díaz Salazar nació en Tuluá el 3 de septiembre de 1980. Tenía 39 años y, según testigos, vivía en el barrio La Santa Cruz. Se encontraba en plena labor propia de su trabajo en el tercer piso de una vivienda, ubicada en la carrera 38 con calle 23 del barrio Alberni en Tuluá, cuando cayó al vacío. El hombre perdió la vida de manera inmediata en el lugar. Las autoridades investigan los hechos por los cuales este hombre se desprendió mientras realizaba su labor. Versiones extraoficiales señalan que al parecer una teja de zinc cedió al peso del trabajador, lo que causó su caída. Un hombre fue asesinado en el corregimiento de Nariño, zona rural plana de Tuluá. Hacia las 4 de la mañana de este viernes, en el callejón Primavera del corregimiento de Nariño, zona rural plana de Tuluá, fue asesinada una persona de 55 años. La víctima fue identificada por las autoridades como Diego Ventura Chávez. El atentado con arma de fuego es investigado por la policía del segundo distrito de Tuluá. La mitad del Valle del Cauca se encuentra en alerta roja por incendios forestales y, según las autoridades departamentales, el 80% de las conflagraciones se deben a manos criminales. La gobernadora Dilian Francisca Toro Torres anunció recompensas a quien ofrezca información que permita denunciar a los pirómanos. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el 80% de las conflagraciones se ha provocado por manos criminales, por lo cual la gobernadora ofreció incentivos económicos a quienes denuncien las irregularidades. Sí, pues hay una problemática de incendios forestales. La semana pasada fue en Yumbo y pues en el día de ayer en Jamundí y el municipio de Ginebra. Ya pues están trabajando los organismos de socorro, los bomberos, ya emergencias y desastres, gestión de riesgo de Bogotá nos envió el avión Bambi, pues el helicóptero Bambi, que es el que hace que se puedan apagar mucho más fácil los incendios. Y bueno, yo creo que es muy importante el trabajo mancomunado con la comunidad, que hay veces existen pirómanos y lo que nosotros necesitamos es que la comunidad inmediatamente informe para que no se crezcan los incendios forestales, sino que los podamos inmediatamente ir a atenderlos. Entonces eso es algo que es muy importante decirle a la comunidad y bueno, hay que empezar a dar también recompensas para que puedan informar y así de esa manera evitar lo que está pasando en este momento con la deforestación precisamente por los incendios. ¿En el caso de... No se ha podido identificar cuál es el origen de ninguno de los incendios. Al parecer son pirómanos que afectan los sitios donde hay vegetación. No, tenemos que mirarlo, yo creo que eso es muy importante porque así como tenemos recompensas para la seguridad, esto es muy importante para la seguridad ambiental, para todo el desarrollo pues nuestro como personas. Entonces yo creo que eso es fundamental y vamos a ver cómo lo organizamos. Frente a este panorama, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAN emitió alerta roja en 25 de los 42 municipios del Valle del Cauca por el riesgo que presentan los incendios forestales a la comunidad. Las localidades en alerta son Andalucía, Bolívar, Buenaventura, Buga, Buga la Grande, Cali, Cali Maldarién, Candelaria, Dagua, El Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, Restrepo, Río Frío, San Pedro, Trujillo, Tuluá, Viges, Yotoco y Yumbo.
A ver, el IDEA nos ha declarado alerta roja para 25 municipios del Valle del Cauca. Tenemos otro en alerta naranja, que es Sevilla, y dos municipios más en alerta amarilla. Es decir, que en el Valle del Cauca, en alerta general, hay 28 municipios. Un trabajo más fuerte, un trabajo más de dedicación por parte de los organismos de gestión de riesgo, prevención, seguir activados las 24 horas para poder así poder llegar a tiempo y esperando que la comunidad nos colabore. Es muy importante tener la comunidad que nos comunique, porque somos aproximadamente un 80% de los incendios forestales presentados hasta hoy ha sido por pirómanos. En la temporada de sequía que inició hace 2 meses, al menos 600 hectáreas fueron consumidas por las llamas en 41 municipios del departamento. Tan solo en el mes de agosto se han presentado 62 conflagraciones en el Valle del Cauca. Precisamente después de realizar inspección de campo en la zona afectada por el incendio en Guavinas, Laguna Seca y Dapa en Yumbo, además de contar con la ayuda de un dron y la asesoría de un ingeniero de planeación municipal, se logró establecer que la afectación por este incendio fue de 575 hectáreas. La Alameda del río Tuluá se terminará cumpliendo lo prometido por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. La Alameda del río Tuluá, que se encuentra adelantada en un 92%, será terminada en poco tiempo, obra que ha tenido que superar ajustes en diseños presentados por la alcaldía y hoy por inconvenientes financieros del contratista, aseguró la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Que hay un atraso del 8% en esa obra y realmente tengo que reconocerla por el contratista, pero que tengan la seguridad que esa obra la vamos a terminar. No nos vamos a demorar más de mes y medio terminando esa obra, que es muy importante para Tuluá. El contratista proseguirá con la obra, pero será multado de acuerdo con los términos del contrato. En ese 92%, el contratista tiene problemas financieros, lo estamos suspendiendo en este momento, suspendiéndolo, lo estamos es que pague una multa porque no ha terminado la obra y esperamos que más o menos mes y medio pueda terminar la obra. La Alameda del río Tuluá hace parte del paquete de obras comprometidas por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en ese municipio. ¿Algún municipio ha traído recursos ha sido a Tuluá? Yo creo que ustedes se han dado cuenta, todo lo de la Marina, lo que estamos hoy haciendo hoy en Puerto Frazadas, en seguridad, 60 mil millones. En seguridad también hemos venido a trabajar, también hemos trabajado en escenarios deportivos. En su última fase, las obras de la Alameda del río Tuluá, la Universidad del Valle realiza el diseño paisajístico. Los vehículos siniestrados y en estado de pérdida deben tramitar chatarrización y cancelación de matrícula. La Unidad de Rentas del Valle del Cauca hace un llamado a los dueños de aquellos vehículos que sufrieron un accidente de tránsito y este haya quedado en pérdida total para que realicen el trámite de chatarrización y cancelación de matrícula y no se les siga causando el impuesto vehicular. Los contribuyentes no tienen la precaución de verificar si se les hizo el trámite completo ante el organismo de tránsito de chatarrización y posterior cancelación de matrícula. Entonces la recomendación es que validen que tengan todos los soportes necesarios de la chatarrización de esos vehículos que fueron siniestrados para que procedan a verificar en el organismo de tránsito si se hizo la cancelación de la matrícula. Si desea obtener mayor información debe acercarse a las ventanillas de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca, ya que si la matrícula del vehículo sigue activa en el organismo de tránsito, el impuesto se va a seguir generando independientemente de lo que haya sucedido con el vehículo. La gobernadora del Valle avaló a los estudiantes del programa de bilingüismo en sedes educativas de Buga y Tuluá. Una visita a las 13 instituciones educativas de Buga y Tuluá, donde se ha implementado el programa de inglés Go Valle, hizo Dilian Francisca Toro. Los avances entre los estudiantes son significativos. Governor, nice to meet you. Hi, Ana Francis. El aprender un idioma extranjero permite mejorar la calificación en el mundo de hoy, competitivo. Este programa es una oportunidad para aquellos muchachos que no contamos los recursos suficientes para pagar un curso, pues, o sea, un curso avanzado. Todo ha sido totalmente gratis, las clases son muy dinámicas, los profesores nos enseñan a partir de canciones. Este proyecto realmente me ha traído ganas de estudiar. Todo hace parte del compromiso de mejorar cada día las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes matriculados en los municipios certificados de la región. Este programa es un programa especial. Este programa lo hicimos en las principales ciudades del departamento. ¿Por qué en las principales ciudades? Porque aquí, en estas ciudades como
Cartago, Buga, Tuluá, Palmira, Buenaventura, se instalan empresas, además que hemos venido trabajando en la instalación de empresas de otros países, se instalan empresas que generalmente cuando se presentan algún trabajo siempre le dicen inglés. El programa ha superado las barreras sociales y ha llegado para quedarse en el contexto regional gracias a un compromiso de corazón. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Salesianos tuvo respuesta por parte de Secretaría de Salud sobre sus inquietudes acerca de focos de zancudo causante de malaria. Sin embargo, el líder comunal no quedó satisfecho, pues asegura que además de atender el lugar afectado, se necesita es que se fumigue todo el sector. En estos momentos, pues, ya le mandó la comunicación al secretario de Salud, John Freddy Esprilla, para informarle sobre tres casos de dengue que se presentó aquí en el sector. Entonces ellos enviaron a fumigar fue la casa de donde se presentó el caso, pero no vinieron directamente al barrio a hacer una fumigación. Entonces era la comunicación que yo le envié al secretario de Salud, que se necesitaba era la fumigación, y también se le hizo la recomendación de que el vehículo, si iban a hacer la fumigación, que no fuera a pasar el vehículo tan rápido, sino que las personas tuvieran tiempo de abrir las puertas y las ventanas. Pero fueron directamente es donde estaban las personas afectadas, y lo que necesitamos es la fumigación de aquí del sector. También un semanario de aquí del municipio de Tuluá pues sacó una información sobre la escuela Francisco José de Caldas y Juan Bautista Lasalle, que se están presentando problemas de zancudos. Entonces ya el secretario de Salud me envió la comunicación diciendo que en ningún momento se ha presentado problemas de zancudo ni nada, pero lo que más se necesita es lo de la fumigación aquí en el sector. Bien, el llamado entonces de atención para lo que es Secretaría de Salud es de que por favor les envíen lo que es la fumigación en todo el sector. Sí, en todo el sector, que es lo que se necesita. También aprovecho el canal para informarle que ya mañana se le va a enviar una comunicación a la gerente de Centro Aguas para hacer una limpieza de los sifones. También se están presentando un poco de zancudos en los sifones, más que todo ubicados aquí en el sector del barrio Salesiano. Vamos con los indicadores económicos. De ir a una pausa comercial, al regreso espere más información. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón.
La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Ahí viene Kate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas. Vamos para donde los profesionales. En Óptica Deluxe contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas, con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica Deluxe me encanta y el examen es gratis. Clarín Musical está ubicado en la carrera 23, número 2443, en el centro comercial La 23, a cuadra y media de la alcaldía o del consejo. Guitarras, baterías, teclados, lo que son bandas de marcha, sonido, amplificación para iglesias, para teatros. Ser empresa nunca es fácil, más cuando uno arranca de cero y arranca, como decimos vulgarmente, pues con las uñas. Ha sido difícil, nunca ha sido un trabajo fácil, pero pues gracias a Dios Tuluá nos abrió las puertas, nos dio la oportunidad para que nosotros cada año vamos creciendo y sea mucho más grande y estemos abarcando a muchas más ciudades. Es gratificante, es bueno porque a medida que van pasando los años vamos viendo cómo más personas van llegando a abrir nuevos mercados, abrir nuevos almacenes en la misma gama, y eso nos llena de satisfacción saber de que somos un punto de referencia para que la gente venga y sepa que aquí hay trabajo, hay oportunidades y que hay un buen nicho de músicos y de bandas y de cantidad de gente que le gusta el arte. El expresidente Álvaro Uribe Vélez recorrió 4 municipios del centro y norte del Valle. El cierre fue en Buga, en un acto multitudinario donde lo acompañó el senador John Harold Suárez y varios candidatos a las alcaldías y consejo de varios municipios, así como los candidatos a la gobernación por el Centro Democrático. El senador Álvaro Uribe Vélez llegó y, como siempre, recibió el masivo saludo de sus seguidores que le esperaron durante largas horas en el Coliseo de las Marianas en Buga. Ya en Tarima, el expresidente hizo una invitación especial a la juventud para usar las redes sociales como una alternativa de promoción electoral. Hoy hay muchos que empezaron a acompañarme en 1999, cuando empezaron con la campaña de la presidencia. Muchas gracias. Primero, que fueron unos jóvenes trabajando, y unos jóvenes muy jóvenes, porque tenemos un deber enorme. Vamos a hacer un ejercicio.
Luego de presidir la intervención de los candidatos a las alcaldías, consejos, asamblea y gobernación, Uribe se retiró cerrando así su visita al Valle. El acto de cierre de Álvaro Uribe Vélez en Buga fue organizado por el senador John Harold Suárez, quien invitó a la unidad del Partido Centro Democrático y dijo que hay varios candidatos de gran calidad por los que vale la pena votar en las elecciones del próximo 27 de octubre. La ciudad señora ha sido epicentro de 20 municipios que traen los candidatos, candidatos de Cali, de Palmira, de Jamundí, de Florida, Guacarí, Cerrito, Buga, todos esos municipios que hoy hacen presencia para hablar, compartir los temas importantes de su propuesta política. ¿Significa que hay unidad del Centro Democrático en esta región, en el Valle del Cauca? Sí, sí, sí. Hay mucho entusiasmo, está creciendo el Centro Democrático. Hay muy buenas hojas de vida. Tengo que reconocer en Tuluá, en Buga, en Cali, en Guacarí, todos los municipios, hojas de vida muy buenas, hojas de vida, hombres y mujeres excelentes. Y eso para un partido es muy importante. Una maratón muy grande en el día de hoy. Sí. Nosotros tenemos credibilidad, la gente nos aprecia, creen en nosotros y nosotros no lo vamos a defraudar. Siempre John Harold Suárez, como alcalde, como ciudadano, como profesor, como senador, siempre al frente, trabajando, mirando a los ojos, con disciplina y con deseos de servir. El presidente Uribe ha hecho un llamado también a apoyar a todos los candidatos en el Valle del Cauca. El llamado es ese, hombre, se ha conformado grupos muy buenos. Mire, los partidos lo hacen son las personas, realmente quienes conforman las listas. Miren en Tuluá, miren en San Pedro, miren en Buga, miren en Cali, miren en la Asamblea. Son hojas de vida muy buenas, hombres y mujeres, excelentes hojas de vida que nos van a representar en cualquiera de esas corporaciones. Melisa también es una fortaleza aquí en la ciudad de Buga, suya, doctor. Mire, Melisa no tiene tacha, Melisa tiene 16 años de trabajar en la función pública, fue personera, ordenó gastos, nombró, no tiene una sola investigación. Es una mujer que conoce la función pública, es una mujer con sensibilidad, con trabajo, con disciplina. Es la mujer que hoy en este momento Colombia necesita y más Buga. El abstencionismo siempre ha sido alto. ¿Qué decirle a ese 50% que no vota desde la clase política, usted como representante? Sí, nosotros tenemos que hacer méritos. Cuando nos ven trabajando, mire, nos ven desde las 7 de la mañana recorriendo municipio a municipio, estamos agotados, sin voz, es eso, la gente valora, dice, sí, están trabajando, sí, están luchando. Cuando uno rinde informes, cuando uno se para ante el público y te preguntan, ¿usted qué ha hecho? ¿Cuántas veces ha faltado al Senado? ¿Cuántos proyectos de ley? ¿Cuánto ha sido de su autoridad? ¿Cuántos ha tenido en ponencias? ¿Cuántas constancias? ¿Cuántas gestiones? La gente comienza a tener confianza y comienza a votar. ¿Qué balance hace de la jornada del día de hoy? Bueno, es la primera que me toca como senador recorrer el Valle del Cauca en un solo día con el presidente Uribe y con toda la bancada del Centro Democrático. O sea, es una sensación muy buena, es muy agradable porque coges de primera mano los problemas. Hay municipios que les preocupa en este momento el agua, hay unos que les preocupa el microtráfico, hay unos que les preocupa la salud, hay otros que tienen problemas de educación, hay otros que, hombre, cada uno tiene una complejidad. Entonces uno de primera mano comienza a valorar qué tanto hay que hacer. Mire, recuerden, la bancada, todo lo que son los congresistas vallecaucanos, aprobamos 53 billones de pesos, que el próximo gobernador, los próximos alcaldes y concejales y diputados, vamos a poder hacer gestión con los congresistas para traer recursos y fortalecer esas necesidades básicas e insatisfechas. La candidata a la alcaldía de Buga, Melisa Urdinola, fue la anfitriona en la Casa Señora por el Centro Democrático y se sintió complacida con el evento donde estuvo presente el expresidente Álvaro Uribe. Algo histórico, algo importantísimo que nuestro senador Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, haya venido dándonos la importancia a nuestra ciudad, dándonos todos esos tips que él tiene para gobernar y que ha hecho muchísimo por nuestra Colombia. Claro que es algo importante donde nos ha escuchado, pero nos ha también sugerido en lo que tenemos que trabajar, siempre pensando en el bienestar de la comunidad. ¿Qué te asegura ganadora de estas elecciones, doctora Melisa?
Me siento segura, primero porque tengo a Dios, segundo porque tengo el apoyo de mis senadores, de Álvaro Uribe Vélez, de John Harold Suárez y de todo el bloque parlamentario y de toda la bancada de gobierno que es nuestro partido Centro Democrático. Definitivamente, ¿qué le ha aportado usted a Hugo? ¿Qué le quiere aportar a Hugo? Le ha aportado 15 años ocupando diferentes cargos públicos, entre ellos ser la personera municipal, donde velé por los derechos de toda la comunidad, donde pude ayudar a muchísimas personas en salud, a la población víctima del conflicto armado, en temas de salud, bueno, muchos temas que pude contribuir a mi comunidad. ¿Unidos Centro Democrático aquí en la ciudad de Buga? Sí, señora, claro que estamos unidos, muy unidos estamos para llegar a la victoria, que con la ayuda de Dios voy a ser la próxima alcaldesa de Guadalajara de Buga. Vamos ahora con el flash informativo de la Cámara de Comercio. Bueno, pues digamos que esta es la culminación de un proceso que hemos venido desarrollando a través de varios años. La Cámara de Comercio de Tuluá y el Área de Desarrollo Empresarial se ha venido fortaleciendo en proyectos de cooperación internacional y pues este año tuvimos la oportunidad de participar en una convocatoria con el gobierno de Japón a través de su programa de cooperación JICA y a través del Centro Nacional de Productividad. La Cámara de Comercio se postuló y postuló pues la Dirección de Desarrollo Empresarial para un tema de cooperación en transferencia de conocimiento a través del mejoramiento de la productividad para las regiones. Nos ganamos un cupo en esta beca, es una beca que cubre todos los gastos tanto de transferencia como de transporte y viáticos para recibir una metodología especializada en el mejoramiento productivo y la competitividad. Esta capacitación se va a hacer directamente en Japón a mediados de agosto y vamos a tener un tema de transferencia 45 días directamente en Japón, exactamente en la región de Fukuoka. Solamente 3 participantes a nivel nacional fueron los seleccionados. 2 representantes están en la ciudad de Bogotá, en la Cámara de Comercio de Bogotá, y solamente de las cámaras de comercio de la región y de Colombia fue seleccionada la Cámara de Comercio de Tuluá como postulante. El potencial de la región en términos de productividad y la posibilidad de fortalecer el ecosistema de empresarios y productivo para convertirnos en futuros proveedores del gobierno de Japón. Vamos a una pausa comercial. Al regreso, esperen los deportes en CNC Noticias. Hola, mamá. Sí, por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular. ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo, con artículos de buena calidad y en las mejores marcas. Ventas al por mayor y al detal. Visítanos, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Almacén Todo, en Tuluá Valle. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campestre. Campo Alegre, El Paisita Campestre, en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973, celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive.
Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Tramitar el pasaporte es sencillo, rápido y sin intermediarios. Citas disponibles todos los días. Los esperamos. Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Caballero, vea, me va a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A. Ah, el 2507. Yo también jugué el mismo número. Ay, lo felicito, mi hermano. Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Bienvenidos a los deportes. Las mujeres que participarán en el Campeonato Nacional Mayores en Yumbo tienen mucho que temer, pues la boxeadora tulueña Margarita Granja tiene listos los guantes para enfrentar a todas sus contrincantes. Pues ahora vamos para el Nacional en Yumbo, pues nos estamos preparando para Juegos Nacionales y la idea es pues demostrar el trabajo que estamos haciendo. Un trabajo que ha costado sudor y lágrimas para la deportista. La fortaleza mental y física combinan con la fuerza de sus puños y las ganas de ganar. Sí, sí, voy con la mente para ganarme esa medalla de oro. Mi fortaleza es dar con duro, desde el primer asalto empezar a dar duro. Margarita sigue con su preparación para esta competencia de alto rendimiento en la que espera bañar de oro la alegría tulueña. El boxeador tulueño John Javier Caicedo participa en el Campeonato Nacional de Mayores que tendrá lugar en Yumbo. Aunque lesionado, esto no lo impide soñar con la de oro. Excelente, bien preparado, fuerte, vamos con todo. Bien, ¿cómo ha sido todo ese proceso de preparación, de entrenamiento? Buenísimo, el profe ha tenido unos trabajos muy ásperos y pues con actitud y ganas vamos bien. Bien, ¿cuál sería entonces la clave para poder traerse esa de oro? No, pues las ganas que uno le echa allá en el ring y pues meterle cojones como dicen. Bien, ahora presentas una lesión pero eso no lo detiene. No, claro, vamos con todo, vamos por la de oro. Espera entonces tener a Tuluá en el podio también. Dios quiera, vamos a ir por el número uno. Nuestra responsabilidad y compromiso es continuar recuperando la confianza inversionista para que grandes empresas sigan llegando a Tuluá y ofrezcan empleos de calidad, con todas las condiciones. Por eso, es necesario seguir creyendo, seguir haciendo a Tuluá más atractiva, continuar renovándola en su infraestructura. Debemos creer en nuestros pequeños comerciantes que generan empleo en la ciudad. Que las empresas que lleguen, las nuevas obras que se realicen y los espacios para los nuevos comercios lo hagan los tulueños. Creamos en nosotros, creamos en Tuluá. Y que el cambio continúe. La selección femenina de voleibol de Tuluá se coronó campeona en el torneo nacional de este deporte en Circasia, Quindío. Las chicas participaron en categorías infantil y menores en un torneo exigente para su corta edad, donde gracias a su esfuerzo y disciplina se coronaron campeonas. Es algo importante sabiendo que ya el recambio de la selección Tuluá empezó a darse y con triunfos muy buenos. Allí podemos ver que el nivel de estas niñas es óptimo y con una carga de trabajo importante vamos a llegar, si Dios quiere, al objetivo nuevamente, que es ser campeones en los Juegos Departamentales del 2021. Luego de este doble triunfo, las jóvenes voleibolistas se preparan para nuevas competencias. Estas niñas al mes, cada mes van a uno o dos torneos por fuera de Tuluá.
Entonces continuamente estamos en preparación para ello, pensando siempre en el objetivo de llegar al título. Por ahora tenemos un inconveniente, es que estamos utilizando el coliseo solamente 2 horas diarias, entonces eso nos ha perjudicado un poco el entreno, pero ya el INDER está haciendo la gestión para devolvernos el tiempo que el equipo requiere para poder alcanzar un nivel óptimo. Calidad humana, o sea, talento humano hay de sobra aquí, también tenemos entrenadores muy idóneos, contamos además con entrenadores del INDER, también tenemos a los entrenadores de la selección Tuluá. Entonces pienso que con el solo hecho de tener ya el tiempo requerido de entreno, vamos a triunfar si Dios quiere. Juventud, belleza y tenacidad en un semillero de deportistas jóvenes que aún tienen mucho que conquistar en el voleibol dentro y fuera de Tuluá. Hasta aquí los deportes, vamos a una pausa comercial. Al regreso esperen más información. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Bueno, bonito y barato, Surtites tiene su ropa. En Surtites Tuluá, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252. Surtitex tiene su ropa. Mahaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz, voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía. Oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Regresamos con las noticias. Un mes después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del ex jefe de las FARC, Jesús Santrich, la Interpol publicó este jueves la circular roja para que el ex guerrillero sea ubicado y capturado en cualquiera de los 194 países miembros de este organismo internacional. Un mes y medio después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del ex jefe de las FARC, Jesús Santrich, la Interpol publicó este jueves la circular roja para que el ex guerrillero sea ubicado y capturado en cualquiera de los 194 países miembros de ese organismo internacional. La decisión asumida por la Interpol de publicar
en su página web oficial. La circular roja para la detención de Jesús Santrich es un paso muy importante y obedece a la solicitud presentada por la propia Corte Suprema de Justicia después que el 9 de julio pasado no compareció Jesús Santrich ante el llamado de la Corte. En este sentido, cualquier ciudadano en el mundo puede dar información sobre Jesús Santrich a las autoridades de policía y las autoridades de Interpol, en cuyos países se encuentra esa policía, tendrá la obligación de entregar a Jesús Santrich. Hay más de 150 países que han suscrito el acuerdo de Interpol y por tanto cualquiera de esos países que tenga conocimiento del paradero de Jesús Santrich tendrá que entregarlo a las autoridades colombianas. La circular roja tiene 5 fotografías de Santrich, cuyo nombre real es Ceucius Paucius Hernández Solarte, y especifica que el exguerrillero de 53 años y nacido en Toluviejo, Sucre, es requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. La Comisión Cuarta del Congreso realizó el primer debate de esta legislatura, donde el ministro de Hacienda rindió informe sobre las ejecuciones presupuestales del año 2019 y cierre del 2018 por parte de las entidades públicas de la Nación. La Comisión Cuarta realizó el primer debate de esta legislatura, donde el ministro de Hacienda rindió informe sobre las ejecuciones presupuestales del año 2019 y cierre del 2018 por parte de las entidades públicas de la Nación. Hay escenarios donde programas que tienen 200 mil millones de pesos van a una ejecución del 6% a junio. Entonces necesitamos saber qué va a pasar con ese tipo de programas y entender, digamos, cómo van a corregir ese error en estos meses que faltan para que el país sienta realmente es la mano amiga del gobierno nacional a través de los programas sociales o a través de los presupuestos de inversión que también de alguna manera les falta una ejecución mayor. Durante este debate se evidenció que ministerios han ejecutado bien los recursos asignados del año pasado. En el tema de salud la ejecución presupuestal va bien, o sea, digamos que en el sector salud el Ministerio de Salud ha logrado ejecutar el 56%, que si más no recuerdo, pero es una buena ejecución. Lo importante es que esté, digamos, del 50% para arriba. Obviamente se requieren mucho más recursos, pero acá lo que estábamos analizando en este debate era básicamente qué habían hecho con los recursos que se le asignaron, si sí los habían ejecutado o no los habían ejecutado. La próxima semana inicia la discusión del Presupuesto General de la Nación 2020. Promociones en Clínica Orto Advance. Ortodoncia desde 40 mil pesos. 20% de descuento en diseño de sonrisa. Implantes orales desde 890 mil. ¿Qué esperas? Marca ya al 224-6204. Pide tu valoración gratis. Calle 27, número 3108. La Asamblea del Valle aprobó el cobro del 2% de los derechos de explotación y producción de licores. La Asamblea del Valle del Cauca aprobó el proyecto de ordenanza 018 que establece el valor mínimo de los derechos de explotación sobre la producción de licores en el Valle del Cauca. De esta manera, el departamento en ejercicio del monopolio rentístico de la producción e introducción de los licores destilados percibirá derechos como contraprestación por la autorización a terceros para la producción de licores. Se estableció como mínima tarifa para iniciar esta subasta ascendente el 2% de derechos de explotación, aclarando que son para los productores y que además se estableció el mismo porcentaje que esos productores venían pagando. Con la ordenanza se espera que al determinar un control a los importados se impulse la producción de la industria propia vallecaucana de cara al mercado abierto a nivel nacional e internacional. Lo que quisimos fue no impactar de manera pues negativa a ellos en los costos de producción que se irían allá este 2%, sino que sostener la tarifa que ellos venían pagando y además nosotros sostener los ingresos que también veníamos recaudando por este concepto de 2%. En el Valle del Cauca existen 4 empresas productoras de licores, las cuales son Industrias PDC, Casa Grajales, Licoamérica y La Excelencia. Vamos a una pausa comercial, al regreso esperé más información. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día, voy a comprar la Lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro. Si todos los días es el día de mi suerte y voy por el premio de los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar, así que va, ¿vamos a qué? Vamos a gozar, vamos a ganar,
como te gusta, con los Element Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-6766. 688-4650. Educación Superior. La UCEBA informa que están abiertas las inscripciones para la especialización en gestión de la calidad y normalización técnica. Plazo máximo hasta el 10 de septiembre de 2019. Modalidad presencial: viernes de 6:30 a 9:30 pm y sábados de 8 am a 3 pm. Duración: 2 semestres. Aplica descuento para egresados UCEBA y por certificado electoral. Esta especialización es en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira. Informes en nuestra página web www.uceba.edu.co, teléfono 224-2202, extensión 111, o al celular 315-394-5747. UCEBA, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. UCEBA, una institución para llevar en el corazón. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Apostamos por el desarrollo. Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando. Construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes. Pronto, la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. El corregimiento de Ricaute goza de las fiestas del Divino de Exceomo, que van hasta el 25 de agosto. Que la imagen del Divino Exceomo es una imagen que ha sido venerada durante el siglo XVIII. Entonces aprovecho aquí a todas las personas que en estos momentos están viendo el noticiero para hacer la invitación que del 16 de agosto hasta el 25 se están llevando las fiestas del Divino Exceomo en el corregimiento de Ricaute, jurisdicción de Bolívar Valle, al cumplir los 86 años de estar celebrando. Entonces este sábado, el sábado, el 24, que son las vísperas, y el 25, que es el domingo, en las horas de la mañana va a haber misa a partir de las 8, a las 9, hasta las 10. Y a las 12 del día, la misa campal con el señor obispo de la diócesis de Cartago y varios sacerdotes de la región, y a las 3 de la tarde, con la imagen del Divino Exceomo por las principales calles de este corregimiento del norte del departamento. El candidato del Movimiento de la Gente para la Gente, John Jairo Gómez Aguirre, visitó el barrio Salesianos, donde escuchó las inquietudes de la comunidad.
Con un recorrido minucioso por el sector, John Jairo Gómez Aguirre hizo un análisis de las prioridades para esta comunidad en materia de obras. Una de ellas es el Parque Infantil Julia Escarpeta y la otra, la Escuela de La Salle. Por un lado es terminarlo, adecuarlo, iluminarlo, modificar su encerramiento. Los andenes están en muy pésimo estado y eso no es factible para que la gente haga su ejercicio diario. Y lo otro es la Escuela La Salle, que hoy está en el suelo desde hace 3 años y medio, una escuela tan antigua como ella, la historia de Tuluá, y más de 6 mil millones de pesos invertidos y hoy nadie responde por ello. Nos tengo que llegar a terminar esa obra y a articularla con el parque infantil remodelado. En el caso de la Escuela La Salle, el candidato quedó muy preocupado por el abandono de la ejecución de las obras. La escuela tiene un solar muy grande, o sea, es un lote grande. Y la escuela, en el nuevo modelo arquitectónico, se puede hacer de tal forma que quede un espacio verde para que los niños tengan zona verde articulada con el parque infantil, para mayor esparcimiento de ellos y de la gente del sur de la ciudad. De igual manera, John Jairo Gómez se refirió a sus propuestas para visibilizar a esos seres sintientes que están en la calle a su suerte. Estamos diciendo que Tuluá está en mora de cumplir la ley que nos exige tener el Centro de Bienestar Animal. No es que sea una idea ni una política, es algo que Tuluá debe cumplir. ¿Por qué? Porque la ley lo exige y porque nosotros estamos en mora de tener un sitio para llevar los animalitos. Los comunales también esperan contar con mayor apoyo para la gestión y el desarrollo de sus iniciativas. Decimos, el interlocutor válido entre la comunidad y la administración es el presidente de la Junta de Acción Comunal. Y no es posible que se haga interlocución sin una oficina en el municipio, del municipio, que sea el enlace con las juntas de acción comunal. Hoy no la hay. Otra de sus propuestas es impulsar el transporte público moderno. Hay que articular el interés de la ciudadanía de un buen servicio con la inversión de los particulares. Hay que rediseñar las rutas. Hay que nuevamente replantear lo de la habilitación de las empresas para que lleguen empresas con capacidad económica en rutas adecuadas y articulando los dos haya un mejor servicio para la ciudadanía. El recorrido en ese sector incluyó la siembra de un árbol para fomentar la zona verde. Nosotros en nuestro gobierno vamos a sembrar en el perímetro urbano por lo menos 20 mil árboles. Hoy fue el primero. 20 mil árboles que van a ser un nuestro aporte al calentamiento global que hoy nos pasa cuenta cobra como lo que está pasando en Brasil. Nosotros tenemos que aportar. Lo del perímetro urbano es una estrategia para aliviar un poco el calor, pero lo más importante es recuperar las cuencas hidrográficas del río Tuluá, Morales y lo que nos corresponde el río Bugalagrande, para que los ríos traigan el agua y desde la montaña vengan más limpios. Así, cargado de propuestas, el candidato de la Gente para la Gente continuará sus recorridos por otros barrios de la ciudad. El candidato del movimiento La Fuerza del Cambio visitó el barrio Bosques de Maracaibo, donde compartió con la comunidad y observó las principales necesidades del sector. Escenarios deportivos y los pavimentos comunitarios son las principales obras que propone ejecutar desde la alcaldía de Tuluá. Muy cerca de la comunidad estuvo el ingeniero Jorge Alberto Castaño, candidato a la alcaldía de Tuluá en su recorrido por el barrio Bosques de Maracaibo. Las problemáticas que hoy nos están viviendo aquí en el barrio Bosques de Maracaibo son escenarios deportivos. Es una cosa que ya hemos venido compartiendo con ellos en este trabajo y se les ha dicho que se va a construir un centro recreacional y deportivo en este sector porque es la necesidad no solamente del barrio sino de toda la comuna en general. También una de las necesidades y que usted mismo ha planteado en su programa de gobierno son pavimentos comunitarios. ¿Cambia el modelo financiero? Claro que sí, vamos a cambiar el modelo financiero para que la gente no tenga que dar nada en ese pavimento. Vamos a cambiar el nombre de pavimento comunitario por la cooperatividad entre todos y lo va a hacer directamente la administración. Eso sí, se lo estoy contando a cada persona para que también se motiven a que estamos haciendo un buen ejercicio, a que sabemos manejar las finanzas y vamos a lograrlo de la mejor manera. Por ser un sector comercial, el candidato de la Fuerza del Cambio propone reactivación del emprendimiento. Apoyar el tema del emprendimiento de una forma responsable, lógicamente porque siempre estamos apoyando, es el tema del espacio público, entonces por eso lo hablamos de la forma responsable. Entonces vamos a apoyar a estos microempresarios para que sigan dinamizando sus negocios y crezcan como todos lo queremos. Este es el noveno caseo que realiza y el balance hasta el momento es satisfactorio. Ha ido muy muy bien, pues cada día se siente más el fervor de la gente, esa emoción de que quieren que ya sea el 27 de octubre para elegir a Jorge Castaño, porque es que esa es la manifestación. Hoy la comunidad
quiere que el modelo que se ha implementado en la ciudad continúe, no quieren perder este cambio, esta transformación. En ese sector dejó un mensaje para toda la comunidad, donde hizo alusión al sentido de pertenencia. Invitarlos a que escuchen las propuestas de todos y que se vayan con lo mejor, que se vayan con la mejor opción. Hoy yo les estoy promoviendo y proponiendo un tema muy interesante que saben que lo vamos a lograr, porque aquí este equipo ha mostrado de lo que es capaz, y yo les pido es que me regalen el 27 de octubre la oportunidad de seguir los lineamientos de un buen gobierno, de seguir haciendo las cosas bien y lógicamente de que ellos se sientan orgullosos de la ciudad que tienen. De esta manera, Jorge Alberto Castaño sigue llevando sus propuestas y escuchando las inquietudes de las comunidades que visita. Durante una audiencia pública sobre la defensa de los derechos de niños y niñas en Colombia, realizada en el Congreso de la República, se conoció que los recursos no están siendo enfocados en la prevención de posibles actos en contra de los menores. Durante una audiencia pública sobre la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, realizada en el Congreso de la República, se conoció que los recursos no están siendo enfocados en la prevención de posibles actos en contra de los menores. La justicia, la unidad de víctimas, hablamos con el doctor Ramón sobre el cargo judicial, y lo importante que obviamente puede utilizarlo si en el caso de enfermedades graves hay justificaciones dadas y fundamentadas para poder hacerlo. En otros temas sobre el registro de víctimas y la información también que tiene la unidad de víctimas, y sobre todo el reclutamiento, que otra vez está aumentando, sobre todo con el plan del Golfo, que ha venido otra vez creciendo. Muchos de los asistentes coincidieron en que hay que hacer un balance sobre las políticas públicas que se están aplicando. Lo que buscamos también a través de esta estrategia es empoderar a los niños de sus derechos. No es generarles las capacidades para decir no en el momento de que se presente ofrecimientos para pertenecer a un grupo ilegal de ese para allá. Es muy difícil tenerlos bajo una urna de cristal, pero sí pueden generar esas capacidades a los jóvenes. Pues cuando pasan los niños y niñas de preescolar a transición, ahí la tasa de deserción es altísima, 3.7%. Cuando pasan de transición a primero, ahí hay otra tasa de deserción altísima, cerca también del 3%. La gestora social del Valle cumplió el sueño de 75 estudiantes del Instituto para Niños Ciegos y Sordos de conocer la Fuerza Aérea Colombiana. David González, personero estudiantil del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle, y 70 compañeritos más contaron con el apoyo de la gestora social Jimena Toro para cumplir el sueño de conocer la Fuerza Aérea Colombiana. Recorrieron el Museo Aeroespacial, participaron en una didáctica con la banda musical, visitaron el planetario y tuvieron una jornada de juegos tradicionales. Cumpliendo sueño a David, un niño del cual la Gobernación del Valle con la Secretaría de Vivienda y la Oficina de Gestión Social se le hizo mejoramiento de vivienda en su casa. Es una experiencia única, agradable el día de hoy, compartir con unos niños que el único que tiene la capacidad reducida es uno. Son personas que dan lo mejor de sí y han estado muy contentos el día de hoy. David, de 8 años, le contó a la gestora social su plan como personero estudiantil y ella ayudó a articular con otras instituciones para hacer realidad los deseos de los niños que tienen visión y audición reducida. Que muchas gracias por hacerme el favor de ayudarme a cumplir este sueño que tenía. Gracias por ayudarme también con mis propuestas. Y pues todo eso que me ha dado también. Muy chévere, muy divertido estar con ustedes, compartiendo. Dios los bendiga siempre. Los 75 niños con capacidad visual y auditiva reducida recorrieron el Museo Aeroespacial. Algunos con sus manos fueron descubriendo cada una de las aeronaves y sorprendiéndose con las historias narradas por los oficiales. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. ¡Feliz tarde!